ver esta, dice grading. Sí. Ok, perfect. Well, last week we'll train on about those people's information. Also, giving information about yourself, okay? Okay, we have here previous information of personal pronoun, ¿verdad? Okay, tengo a Denise y tengo a Roy. Okay. Okay, previous information on personal pronoun. We have I, you, he, she, it, we, you, and they. Que quiere decir que I am, ¿verdad? You are, he is, it is. Esos son singular, ¿verdad? Vamos con los plural. Los plural tenemos we, you, and he. We are, you are, and they are. ¿Ok? Eso es lo que mejor conocido como verbo to be. Con los possessive adjectives tenemos my. Está my, your, his, here, it is, our, your, and dear. ¿Ok? Son los possessive adjectives. Ok, la siguiente es possessive pronoun. We have my, que es mi, ¿verdad? Yours, tuyo, his, el suyo, it is, lo suyo, ¿verdad? Our, lo nuestro, yours, vuestro, their, suyo o suya. Ok, practice from. Ok, here we have a diagnostic test. Ajá. ¿Se lo pueden ver ahí bien? ¿Pueden ver el diagnóstico ahí bien? Yes. Okay, we have Denise and we have Roy Miller. Vamos a ver, voy a picar la pantalla un poquito aquí para que puedas ver. Okay. En la número uno, en number one, we have she in the park. You can select part A, part B, or part C. Pueden escoger cualquiera de esas, la parte A, la parte B, o la parte C. Si coincide, sienten que coincide, o que embona con la frase o la oración. Vamos a ver, Denise, ¿qué sugieres? ¿La A, la B, o la C? Igual, Roy. La B. Ajá, la B. And Roy. Yo lo estaba poniendo en el en los comentarios, pero la B también. Ok, la B. Ah, ¿estás en el chat? Sí, okay. Sí. Ok, está bien. Lo que pasa es que tengo, estoy tratando de achicar la pantalla acá para que me, para dividir la pantalla en tres, pero no me deja, porque la idea es tener el chat allí, ustedes acá, lo que presento y más, ¿verdad? Más cómodo. Ok. Place, sí, place in the park, excelente, ya te lo vi en el chat, muy bien. Very good. Vamos con la siguiente. Oh, you can do it in the chat. Okay, the second part is a doctor. I, a doctor. We have where as A, B, and C is. ¿Cuál sería de las tres? La B. Ajá, I am a doctor. Excellent. I am a doctor. Number three, you eat apple. We have an, we have a, we have two, infinitive. Mm-hmm.
Uy. Okay. It's A because we eat an apple. We have a consonant at the end and a vowel at the beginning here. So the correct form is you eat an apple. Okay? Oh. Uh-huh. A. An apple. Okay? Number four. He some grapes. We have eat, eat, and eaten. He some grapes. Remember that he is the person singular. He. Al verbo se le agrega una S al final, ¿verdad? Con la tercera persona singular. ¿Cuál sería? Denise. A, B, or C. Profe, la cuatro. Ajá, number four. ¿Quién más dice otra cosa? Roy. La uno. And, very good. Ok. ¿Por qué dijimos que las reglas del juego son así? You eat an apple. Aquí hay una consonante al final y aquí hay un vowel. ¿Okay? Es consonant, vowel. Y cuando es vowel, es consonant. ¿Ok? So, you eat an apple. He, some grapes. Es de las uvas. He, eat some grapes. ¿Cuál sería la número cuatro? Yo puse que la uno. Ajá, he eats very good. Ajá, perfect. He eats some grapes. Third person singular. Él, ¿verdad? El verbo lleva una S al final. Muy bien. Ok, vamos con la cinco. There a bed. There a bed. Y hay una sola cama. Tenemos R. La C. Is. Very good. There is a bed. Porque es una sola cama. Muy bien. Vamos con el number six. There some pencil on the desk. There some pencil on the desk. La A. Okay. La A is was. B is an A. Vamos a ver, was es simple past, pasado. En la B está el auxiliar is, en la C también. Entonces, aquí analicen un poquito la oración. Algunos lápices está en positivo porque tenemos aquí sombra. Some pencil on the desk. Algunas lápices en el escritorio, ¿verdad? Entonces sería singular o plural. Varios lápices. Uh-huh. Entonces sería la B. La B. Es que cuando es un solo lápiz se usa is, cuando son varios se usa A. Sí, cierto, cierto. Ok. They are some pencil on the desk. Ok. Vamos con we. We watching TV. ¿Cómo sería? Is, am o are. Nosotros vemos televisión. La C. Ok. C. Ajá. Correcto. We are watching TV. Number eight. Denise. I watching TV. La B. Aunque dijo Denise. Ajá. I am watching TV. Very good. Number nine. She. She's watching TV. ¿Cómo sería, Denise? La A.
La A. Ok, excelente. She is watching TV. Very good. And number 10 and the last one. A pencil detects. El lápiz está encima de la mesa o del escritorio. Tenemos on, que es encima, at, que es la preposición de tiempo, y in, adentro. La C. In the next. Aquí aparece, se ve la oración como que si el lápiz sí se puede ver. Entonces, cuando está encima de las cosas, ah, Entonces la A. ajá, es on, a pencil on the desk. Oh, mira ese lápiz que está encima de la mesa, ¿verdad? Cuando está es in, es hasta en algo cerrado que no se puede ver a simple vista. Entonces, como el lápiz sí se puede ver, entonces on, ¿ok? On the desk. Muy bien. Ok. We have gradient, personal information. There is a gradient in an act of communication in which human beings intentionally make their presence known to each other to show attention to and to suggest a type of relationship, usually cordial or social status. Formal o informal between individuals, group of people coming in contact with each other, gradients sometimes are used just prior to a conversation or to grade a pencil, such as on a sidewalk or trail. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las veces nos comunicamos con las personas, ya sea formal e informal. ¿Ok? En una conversación. O viceversa, una relación cordial y amena. Dependiendo de eso, los saludos. Uno no saluda a una persona extraña. O dependiendo, le da los buenos días, ¿verdad? Que no la conozca, le da los buenos días. Que no lo contestan a una es otra cosa, ¿sí? Vamos a ver. Tenemos good morning, good afternoon, good evening. Hello, how are you? Or how is going? Ahora bien, good morning, have to be in the morning. Time to time. Cuando es de día, ¿verdad? Hay que ver el tiempo para poder saludarse. El buenos días no lo puede dar después de la tarde, ¿verdad? Tú lo das en la mañana. Entonces puede ser como de 5 de la mañana a 11 y media de la mañana, decir good morning. Ya después de ahí es buenas tardes, good afternoon. Pues la, o como ahorita es good afternoon. ¿Sí? Porque va desde las 12 en adelante. Good evening, viene siendo buenas noches. 6 de la tarde que se va oscureciendo, ya es good night. ¿Verdad? Vamos a ver acá. Tenemos aquí good night, que eso es las buenas noches. See you later. Pero antes teníamos unas aquí que dice hello. Cuando tú dices hello, tú le dices a una persona conocida o no conocida. Vamos a ver. El hello se le dice a cualquiera persona o solamente a una persona conocida. ¿Qué me dice, Denise? A conocidas. Claro, una persona conocida, tú dices hello o le dices hi, muy bien, es informal. How is going, ¿qué tal? También se le dice a la persona conocida. ¿Sí? How are you? ¿Cómo estás? Le preguntan a un familiar, a un amigo, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? No a cualquiera se le pregunta cómo está, porque más en las personas que uno conoce. ¿Cómo te sientes? Ahora, goodbye. El goodbye se le dice hasta luego a un amigo o a un desconocido.
¿A un amigo o a un desconocido? Piense. Uno A le un amigo. dice goodbye a un conocido, ¿verdad? Sí. Eso, muy bien, perfecto. Ok, good night. Ya cuando es de noche, que está todo oscuro, tú puedes decir también tu good night con mucha confianza. El dilema está en la mañana. Te tiene que ver el tiempo para decir good morning, porque esa entra como en transición de la mañana a la tarde, ¿verdad? Que todavía es de día. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Ok, see you later. Es hasta luego. Y see you tomorrow. Te veo mañana. Es lo mismo, see you later, que see you tomorrow. En el sentido de, de las personas con quien uno interactúa, que son los amigos, los familiares, que uno le dice te veo más tarde o te veo mañana, ¿verdad? Todo eso se le dice a personas conocidas. See you soon, también un amigo. See you then. Y take care, que me gusta mucho esta frase. Cuídate mucho. Más para estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Que uno le dice a los familiares, ay, cuídate bastante. Take care of yourself, ¿verdad? ¿Sí? So long, hasta luego. Son frases importantes. ¿Sí? Ok, dice aquí, personal information can be a question or basis for any conversation in English and so important for when you met somebody for the first time. Todo esto son importantes en el sentido de que si encuentras a una persona por primera vez que está entablando una conversación, ¿verdad? Hay que tener cuidado con las cosas que uno dice. No siempre se le dice a todo el mundo cómo uno se llama y cosas privadas, ¿verdad? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Dónde vives? ¿Sí? Uno lo dice en la escuela, la maestra, los compañeros que están allí y eso. Y en el trabajo, si te piden un currículum vitae o algo así. ¿Sí? Porque uno anda por el mundo y dice a todo el mundo cómo uno se llama, ni dónde vive y nada de eso. ¿Sí o no? Sí. Correcto. Dice, some common questions are correct from the answer of follow. What is your name? What is your surname? And what's your last name? Ok, vamos a hacer una pequeña actividad con esta. Okay, voy a minimizar aquí. Ok, Roy y Milagros. Vamos con tu primer nombre y tu segundo nombre. My first name, por ejemplo, el mío es Dana. And my last name is Bernie. My middle name is Mercedes, por ejemplo, ¿verdad? Tengo mi nombre, mi primer nombre, mi nombre del medio y mi apellido. Ahora bien, vamos a ver. Denis, tengo a Denis también aquí, tengo a Roy, tengo a Milagro. Hola, Milagro, ¿cómo estás? Ay, profe, bien. Ay, me alegra mucho. Vamos a hacer una mecánica aquí, ¿verdad? Con el apellido y el nombre. Vamos a ver. Ya yo dije, un ejemplo, voy con Milagro. Milagro, mira. Your first name is Milagro. Your last name is Vega. ¿Ok? Roy. Your first name is Roy. Your last name is Mueller. Denise. Your first name is Denise. ¿Y your second name? ¿O your last name? Tiene AS. ¿Cuál es tu apellido, Denise? Almanza. Almanza. Ok, Almanza. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo voy preguntando. Milagro, your last name. Me tiene que decir en frase completa. My last name is Vega. Milagros, your first name. My first name is Milagros. ¿Ok? ¿Vieron la mecánica de la actividad? Ok, voy con Denise. Denise, your last name. Denise, your last name. ¿Es tu apellido? Tienes que decir, my last name is Almanza. ¿Ok? Sí, my life is
Almanza. Almanza, eso. My last name is Almanza. Your first name, Denise? Your first name? Mi nombre. Ajá. ¿Cómo lo diría? My first name is Denise. My first name is Denise. Eso. Acuérdate, ahorita te pregunto de nuevo. Roy. Roy Mueller. Your last name? My last name is Mueller. Your first name? My first name is Roy. Eso. Beautiful. Mimi. Your last name? ¿Me lo puedes repetir, por? Ok, dijimos que tu apellido es your last name. Tu nombre, your first name. Ok, ahora te pregunto. Your last name is? Your name is Vega. Ah, tienes que repetir. My last name. Con calma. My last name is Vega. My name. My last name is Vega. Is Vega. Vega. Yes, sir. Your first name. Dice así. My first name is Milagros. My first name is Milagro. Con calma. Vamos a ver. My first name. My first name is Milagros. Is Milagros. Creo que es importante. Sí. ¿Sí? No, ese es el miro. Ok, tenemos aquí el presente simple. ¿Verdad? El presente simple se usa. It's used, when we want to talk about fixed habit or routine, ¿verdad? Hablamos del presente simple cuando hablamos de rutinas, ¿ok? Vamos a ver, voy a dejar de compartir para explicarle en el tablero lo que es el presente simple, ¿verdad? Ok, voy a dejar de compartir acá y nos vamos al tablero. Me dicen que si pueden ver el tablero. Cuando dejo de compartir, en el tablero tengo un chart del Simple Present Tense. Me dicen que si lo pueden ver. Si se ve nublado, que ponerlo más cerquita. ¿Lo pueden ver ahí? Sí. Ok. Sí. Vamos a trabajar un poquito esto. Porque, voy a poner la silla aquí para que no me... Ok, ¿lo ven claro? Tenemos aquí el simple present tense y tenemos aquí positive form y tenemos negative form. ¿Qué quiere decir? Esta es la parte positiva y esta es la parte negativa. ¿Ok? ¿Sí? Ahora bien, en la parte positiva tenemos el grammar structure. Que va el subject, si pueden ver bien me lo dice, si no, para poder nada más okay. Vemos el lado negativo. ¿Ah, sí? Sí, el lado okay. Positivo no lo vemos. Voy a ver lo positivo, acá. ¿Ahí puede verlo mejor? Un poco más, al... ¿Ahí? ¿Más? Más para mi izquierda. ¿Para la izquierda? Ok. No, el otro lado, el otro lado. Es que en mi lado es izquierda y en el suyo es derecha. Derecho, ajá. Aquí. ¿Ahí? Más. Ahí sí, ahí, ahí. Ahí. Sí. Ok. Tenemos el subject, tenemos plus verb, plus complement, ¿verdad? Tenemos aquí I read a book, ¿verdad? Miren el verbo, pongan atención aquí al verbo. Tenemos tercera persona, she... Aquí, it, ¿verdad? Y tenemos el verbo aquí cambiado. ¿Ves? Está cambiado, ¿por qué? Porque la regla dice que la tercera persona singular se le agrega ese al verbo. ¿Ok? Read a book. Miren,
En cambio, este es singular. En la parte plural, they, you and we, el verbo no cambia. ¿Ven? Queda igualito. They, you, we, read a book. ¿Verdad? Ellos leen el libro. Vamos a ver el ejemplo. Example, they play basketball. Mira que they, el verbo play no cambia. Ahora bien, we add is to the verb when is the third person singular. Cuando es tercera persona singular, el verbo sí se cambia y se le pone S. ¿Lo pueden ver bien ahí? Se ve un poco borroso. Ok, voy a pegar un poquito más ahí. ¿Será porque por el marcador es morado? ¿Ahí así? Ahora sí. Ok. They play basketball and we add the S to play. Third person singular. ¿Sí? Vamos a ver. María run in the park. Mira que en la palabra run o el verbo run se le agrega una S porque se habla de María, de she. ¿Ok? Vamos con la parte negativa, the negative form. Me dicen que si lo pueden ver bien. Tenemos el grammar structure, negative form. Tenemos subject plus auxiliar plus verb plus complement. ¿Ves? Tenemos I don't, ¿verdad? Para I usamos don't. I don't drink soda. Entonces, lo que es she, he, it, usamos does not o doesn't, ¿verdad? Drink soda. Mira cómo cambia el auxiliar. Tenemos they, we, you. En cambio, para lo que es plural, la forma plural no cambia. O sea, cambia negativo, pero varía, porque el doesn't y el don't es diferente. ¿Ves? I don't drink soda. Ahí es donde cambia. Ejemplo, I don't go to the gym. Yo no voy al gimnasio. Mira, aquí está do not. Lo puedes decir también así, que es válido. Y lo puedes decir don't. We add S to the verb in negative form. ¿Ok? No se le agrega la S en la parte negativa. ¿Ves? She, he, it. No se le agrega en tercera persona la S. En cambio, en la positiva sí se le agrega al verbo una S. Esa es la diferencia, ¿verdad? A la positiva se le agrega en tercera persona el verbo, se le agrega una S, y en la negativa no. Tienen que tener cuidado, ¿verdad? Queda igualita, ¿ves? Drink. ¿Ves? Igualita, no cambia. En la parte negativa. Ahora bien, dice, grammar structure question. En la pregunta, o Javier, ¿lo pueden ver bien? Me dicen si lo pueden ver. Sí. Ok. Tenemos grammar structure question. We have auxiliar, subject, verb, and complement. We have the auxiliar do, does, and do. Es la misma que está acá arriba. Solamente que a esta se le responden respuestas cortas. Por ejemplo, do I speak English? Does she, he, it speak English? Y ven que el verbo no cambia. ¿Ves? No cambia, queda igualita. Speak, ¿ves? Ya sea en tercera persona, singular, queda igualita. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver. Does she, he, it? Oops. Como que se me apagó de repente la. Ok. Vamos a ver acá. ¿Pueden verla allí? Sí, profe. Ok. Voy a bajarla un poquitito más acá. Dice, tenemos do I speak English, ¿ok? Does she, he, it speak English? Todas son question mark, ¿verdad?
Todas tienen su question mark al final. Ahora vamos a ver el ejemplo. Example, do they write novels? You can say yes and you can say no. Okay? If you want to specify, si quieres especificar, puedes decir yes, do. Do they write novels? Yes, they do. ¿Qué está, verdad? Yes, they do. ¿Sí? ¿Quiere decirle no? Do they write novels? No, they don't. ¿Ok? As a positive form, as a negative form. En la siguiente tenemos, does she travel to USA? Puede ser, yes, she does. O no, she doesn't. ¿Ves? Vamos a ver la siguiente. Do I eat cake? Puede ser, yes, you do. No, you don't. ¿Ves? La siguiente, do you buy a car? Yes, I do. O no, I don't. ¿Ves? El verbo queda igual aquí en esta parte de aquí, cuando es preguntas y cuando está en negativo. Cuando está en afirmativo, el auxiliar, vámonos para acá. No sé si lo pueden ver acá, la auxiliar. Tenemos she, he, it, tenemos does and doesn't. Y tenemos para lo que es singular, plural, they, you and we, tenemos do and don't. I do, they don't, you don't and we don't. Y cuando es she, it, en tercera persona singular se usa she does para positive form. And she doesn't para negative form. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna preguntita? No, pero. Ok, perfecto. Quería explicar esa partecita porque es bien importante dominar esa parte, ¿verdad? Aquí voy a presentarle mi file de nuevo. A ver si puedo presentarles esto. Rapidito aquí que el tiempo se va. Vamos a ver my entire screen. ¿Me dicen si lo pueden ver? Si lo pueden ver, me avisan, ¿vieron? Mi presentación. Almanza Miller. Sí, lo vemos. Ok. Como ven aquí, el present continuous. La estructura de ella, ¿verdad? El presente continuo. Tenemos aquí subject, verb, in present complement, ¿verdad? Tenemos I eat an apple. I is a subject. Eat is a verb. And an apple is a complement. Vamos a ver acá. El third person singular, normally in the present tense, we add S to the end of the verb in third person singular. He, she, it. Esa es la que le estaba explicando en antes. El verbo en tercera persona lleva S. Aquí lo vemos aquí. He speaks three languages. Okay. Él habla tres lenguas o tres lenguajes. In the verb, en S, double S, cuando el verbo está y termina en dos S, una X, un CH, SH, o una O, le agregamos ES, en la tercera persona singular solamente. For example, we have a mechanic fixes a car, ¿verdad?
el mecánico arregla el carro. Mira que lleva una X y se le agrega ES al final al verbo. Cuando es tercera persona singular. In the verb, ending a consonant Y, que es Y, que es la mejor conocida, we remove the Y and end ES. ¿Verdad? Le agregamos IS cuando es Y. Por ejemplo, Isabel study every night. La palabra study está en tercera persona singular, así que se le agrega IS. ¿Ves? Isabel study every night. Ok. The present continuous. Es lo mismo que presente simple, solamente que la acción está en el momento y son cosas que siguen continuamente, una y otra vez, ¿verdad? We use the present continuous to talk about action, which are happening at the present moment, but we soon finish, ¿verdad? Acciones que comienzan, que están en el momento y en un momento determinado pueden que acaben. ¿Sí? Vamos a ver, tenemos aquí subject plus verb plus action verb with ing complement. Example, I am eating an apple. A los verbos se le agrega ing, ¿verdad? Al momento que se le agrega ing, ya sabemos que el verbo está en acción, que está pasando en el momento, pero en un determinado tiempo acabará. ¿Qué? Ella está comiendo su manzana, pero en un momento termina de comer la manzana, ¿verdad? No va a comer la manzana todo el día, ¿sí o no? Ok, we have verb be, I am, you are, we are, they are, he is, esos son los third person singular, ¿verdad? Is, she is, it is. ¿Ok? Vamos a ver la tarea. We have, with the present simple, we say, I play tennis, you play tennis, we play tennis, they play tennis, and he, she plays tennis. ¿Vieron la diferencia? Que en la tercera persona singular, la palabra play, sí lleva S al final, ¿verdad? Con he, she, and it, solamente. Con lo que es you, we, and they, el verbo queda igualito, ¿verdad? Vamos a ver en el continuo. With the present continuo, we say, I am playing tennis. You are playing tennis. We are playing tennis. And he, she, it play tennis. ¿Verdad? Queda igual el verbo. No cambia. ING a todos. Por igual, ¿verdad? Ok, esta la explicamos ya, third person ch. Ok, de las tareas, dice write 10 sentences using the present simple and present continuous. Tienen que escribir 10 oraciones, me imagino que serían 5 y 5, ¿verdad? 5 oraciones en presente simple y 5 oraciones en presente continuo. Esa es la tarea que va a estar en la plataforma para ustedes. ¿Ok? Y quizás se le agrega algo más allí porque es la segunda semana. Ya iríamos para la tercera semana, la otra semana.